Hola amigos de YouTube, usted sabe que yo a veces soy criticado por varias cosas, por no creer en la energía infinita o por a veces hablar sobre electricidad fría o qué sé yo, pero bueno, los criticones siempre están en todas partes. Antes de hacer este video me decidí mostrarle algo de lo que abunda en internet, que es esto que ustedes ven acá. El famoso generador de energía infinita está en todas partes, con una pistolita encoladora pegan dos motorcitos, lo unen con una bandita y uno hace girar al otro y se supone que al girar genera energía, lo cual es cierto, porque generan algo de energía, le sacan de acá, lo vuelven a conectar acá y esa misma energía hace girar a esto y después sacan un cable de ahí y encienden un LED, encienden algo y tienen la energía infinita. Bueno, decirles que esto es falso creo que está de más. Les cuento más o menos cómo se hace. Normalmente uno de estos motores falso es nomás el eje, adentro no tiene nada, lo desarma, le meten una pila botón, por ejemplo, a uno de ellos, esas pilas del reloj, que son de 3 voltios, ponen dos pilas de esas, suficiente tiene para hacer girar este motor y hacer la energía infinita. Yo decidí ir un poquito más allá y lo voy a experimentar con estos motores. Son motores reales de lavarropas, motores de 15.000 vueltas, son exactamente iguales los dos. Y estos motores tienen la particularidad que funciona con ambas corrientes, es decir, pueden andar con corriente continua o pueden andar con alterna, les da lo mismo, ¿no es cierto? La idea es traer este motor, que miren cómo lo tuve que hacer acá. ¿Ve? Puse unas maderitas para fijarlo, separarlo y poder ponerle una correa. Ahí está, para que uno haga girar al otro y ver si aquí logramos hacer como es la retroalimentación. Lo vamos a intentar. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? En el supuesto caso que anduviera, este motor al girar, cualquiera de los dos, porque son iguales. Esperen, primero les quiero mostrar que estos motores generan algo de energía siempre. En cualquier parte que uno le saque acá del bobinado, siempre van a estar generando algo cada vez que uno los mueva. A ver, lo vamos a poner acá. Yo lo hago girar y ustedes van a ver. Para un lado genera continua, para un lado genera, uy, me trago el dedo. Genera en negativo porque está al revés y para el otro lado genera bien. O sea que cualquiera de los dos va a hacer el mismo trabajo, porque siempre genera algo de corriente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que lograr que este genere, o sea, va a generar los dos lados, pero cuando me generen este, yo de acá saco un cable y lo vuelvo a alimentar al otro y hacemos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente ponemos el puente aquí. Yo aquí ya había marcado dónde iba puente. Ah, este puente, todos estos motores tienen que tenerlo para hacerlo andar fuera de lavarropa porque puentea uno de los carbones con uno de los campos y en los otros dos se colocan, como ya lo habrán visto en varios videos míos, los dos están exactamente iguales. Y ahora tenemos que unir la otra salida, pero para evitar lo que ahora les voy a explicar, que si este genera e inyecta corriente aquí y este motor a su vez inyecta corriente acá, esto va a buscar ir más ligero, más ligero, más ligero, y más ligero va, más inyecta, cada vez tomaría más velocidad porque se pasaría el voltaje y más genera, más inyecta. Y bueno, entonces el otro puente, en vez de poner un cable directo, vamos a usar el dimmer, ese que uso normalmente en la caja malévola. Lo vamos a conectar acá. Y el otro lo vamos a conectar acá. Ahí está. Entonces así estaría uno de los cables del puente. Está interrumpido por el dimmer. Entonces cuando yo quiero de acá lo puedo darle más o darle menos. Si es que funciona algo, ¿no es cierto? Bueno,
Tenemos todo listo. ¿Qué nos falta ahora? Ah, esto acá, este dimer, el triac que tiene, está directamente conectado al disipador, entonces no puede tocar acá porque se genera corriente o me va a quemar el triac o me va a dar corriente a mí, si anda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esto ahí para que no toque, nada más que por eso. Entonces ahí queda, ahí está, para que quede medianamente aislado. Y también para que nos quede esto bien firme, para que la correa quede estirada y no patine, vamos a ponerle algo acá al medio. Voy a buscar una maderita. Disculpen, pero me había olvidado traer. Le vamos a poner una maderita acá. A ver cómo podemos hacer. Ahí está. Entonces ahí ya no se cierra más y queda esto bien tenso. Bueno, ahora es simple, ya está todo hecho, es cuestión de darle marcha. Pero claro, solo no va a arrancar porque no genera nada, así que vamos a tener que empezar a darle un poquito de envión, a ver si logramos algo parecido a la retroalimentación. Permiso, voy a pasar de acá. Y vamos a empezar a darle y vamos a ver qué pasa. Pero yo había logrado que hiciera aunque sea un ruidito. No hay caso. Ay, ay, ay. Para mí es falso, ¿eh? Vamos a intentarlo un poquito más de acá. Esto es lo que... Este zumbidito me gusta porque cuando empieza a hacer el zumbidito, cuando empieza a hacer un zumbidito es porque anda. Vamos a probar de vuelta. Le damos. ¿Ves que se siente un zumbidito? Vamos, chiquito, vamos. Un poquito más. Vamos, 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 vamos. 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 Ahora me gustó. ¿Se puede o no se puede? Que se frena. Vamos, vamos, vamos. Un esfuercito más te pido. Vamos a probar darle más ahora. Está andando, pero vamos a ver. ¡Epa! ¡Epa! ¿Ves que empieza a irse? Se retroalimenta. Vamos. Bueno, esto está andando. Significa que si yo de estos cables, yo acá dejé ya este pelado, que es el retorno. Uy, 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 esto se dispara. Ahí nomás. Si yo acá alimento con alguna parte del circuito, con la salida del dimer, porque acá está viniendo corriente, porque si no, no andaría. Alimento algo, esto tengo que sacar una energía, a lo mejor se nos para el motor ahí, pero lo vamos a probar. Vamos a poner este portalámpara que yo había preparado. Y lo vamos a poner acá. Bueno, para algo me... No creo que esto dé mucha corriente, pero... Lo ponemos ahí. Y este otro lo pondremos... Yo lo voy a poner a masa. Ah, pero no tengo... Acá. Lo voy a poner acá a la masa. Ahí está. Y ahora vamos a buscar una lámpara.
Acá se para. Acá se para. ¡Oh! ¡Algo tenemos acá! No es gran cosa, pero algo tenemos. Unos poquitos vatios. A ver si me armamos qué es lo que hace. Claro. Merma, 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 merma. Vamos, dale más. Tiene falso contacto acá. Uy, 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 se para, se para, se para, se para. Vamos. No, le vamos a sacar esto antes que se pare del todo. Bueno, y yo había, vamos a sacar esto. No lo quiero dejar parar porque cuesta hacerlo arrancar. Yo había preparado acá este toma para ver si lográbamos hacer andar algo más que una lámpara. En las pruebas me había dado que sí, pero vamos a ver ahora. Acá y vamos a unir acá. Y no voy a tocar nada. Aquí vamos a probar mi taladrito. No se pare, no se pare. No tiene nada de fuerza. Ahí está el máximo. No, con esto no. No tiene fuerza. Vamos a darle, a ver si le damos, retroalimentamos más. Ahora sí. Se me escapa. Por suerte lo podemos controlar, si no es un colisionador de hadrones nomás, ¿eh? Y ahí se va a parar ahí. Uy, oh, para hacerlo arrancar ahora. Vamos a darle de vuelta, a ver si... Medio complicado el tema. Vamos. Miren, si no le hubiera puesto el regulador, ¿cómo lo paro? No hay forma, salvo sacándole la correa. Pero ¿quién mete los dedos ahí? Y ahí se va a parar. Bueno, vamos a dejar esto por acá, así hablamos un ratito. Bueno, habrán visto ustedes, a esta altura yo ya supongo que no me han visto muy, muy contento a mí como por haber descubierto la energía infinita. Ya se habrán dado cuenta que es una broma que le estoy jugando, una broma que tiene una misión, que es que aunque ustedes estén viendo
algo por alguien, hasta de confianza, digamos, tienen que desconfiar. No, no deben creer porque sí nomás lo que están viendo. Ustedes están viendo aquí esto, que aunque ustedes estén viendo, les decía, que algo aparentemente funciona, siempre algo raro hay. ¿Esto tiene baterías? No, no tiene batería porque es imposible hacer andar un motor y un taladro con una batería. Como se habrán dado cuenta, esto es un video falso, uno de los tantos que hay. Nada más que está un poquito bien elaborado, que a lo mejor nadie se da cuenta. A lo mejor algunos ya se dieron cuenta cómo está hecho. A ver si alguno pausa el video y me pone en los comentarios, honestamente, ¿no? Si se dieron cuenta cómo lo hice. Ustedes saben que yo jamás los voy a engañar, o los puedo engañar por un ratito, pero no por mucho tiempo. Enseguida les voy a decir. Les voy a mostrar cómo hice este engendro. Vamos a traerlo nuevamente acá. Quizás muchos piensen tiene un cable con corriente por debajo, pero no, no, no hay nada. Le vamos a sacar la correa. La maderita es real, tiene una de cada lado. La madera que va al medio también es para evitar de que se afloje la tensión de la correa, perdón. No es fácil de explicárselo, pero se lo voy a decir a grandes rasgos. Estos dos motores, si ustedes se fijan, a ver si lo puedo mostrar acá. Acá le hice un agujerito en cada una de las patitas. Acá tiene un pinche cada uno. Este pinche, cuando yo lo pongo aquí, con el peso del motor, se clavan en el mantel. A poner acá para que vean. Este pinche se clava en el mantel. ¿Y qué tenemos debajo del mantel? Uy. Dos chapas pegadas acá, separadas entre sí. Como ven, está separada. A ver si ahí se puede ver bien. ¿Lo ven bien? Ahí, son dos chapas. Están separadas y conectadas mediante estas pinzas a 220 voltios, la misma tensión que tenemos aquí en la pared. No me maten, chicos, pero bueno, es así esto. ¿Qué ocurre? Esto, cuando yo lo apoyo acá, los pinches atraviesan el mantel, porque son muy puntuditos como una aguja, y tocan en la chapa. En este caso, ya está energizada la carcasa, tiene 220 voltios entre las dos. Entre ellas no se tocan porque una madera los separa, pero entre ellas dos hay 220 voltios. La fase en un lado, el neutro en el otro. Sí, dirán ustedes, pero ¿qué hacemos con tensión en la carcasa? Bueno, acá viene la segunda parte de la historia. Espero que se vea ahí con esta cámara. Aquí, la carcasa donde está el carbón, si ustedes ven, yo le saqué un alambrito de cobre muy chiquito, un cablecito. Espero que lo vean ahí. Y también hay otro acá. Entonces, la tensión, la fase que viene acá, viene al carbón, que es directamente donde uno conecta la tensión aquí. Cuando le va a dar marcha al motor, tiene que ponerle fase aquí. Entonces, la toma de acá, de la carcasa, y la manda a la bornera. O sea que este terminal, uno de los terminales, tiene esta fase. Faltaba la fase del otro lado. ¿Cómo llega a este? Bueno, lo mismo en el otro carbón. A ver si se nota acá. Yo lo he tapado con una cinta por las dudas. Aquí está el cablecito. Ahí, no sé si lo ven. Está el cablecito y alimenta el carbón. Y de ese carbón, de este motor que no tiene nada que ver porque el que recibe la tensión es este, sacamos un puente de acá y alimentamos el otro. Pasando por el dimmer, por supuesto. Pasando por esto, alimentamos con esto. Pasamos acá y pasamos acá. Que en realidad ahí viene la corriente y hace funcionar este motor. El dimmer es para poder regular la corriente. Al tener tensión así, este motor marcha. Este no, no, no pasa nada, lo arrastra nomás el otro, pero sirve para que a través de la carcasa de esta chapa, me alimente el otro sin que ustedes se hubieran dado cuenta. Yo supongo que varios se habrán dado cuenta. Los electricistas,
Los ingenieros saben que un motor no puede marchar a esa velocidad y menos mantenerse en marcha así. Pero bueno, el efecto está. ¿Cómo hicimos lo demás que podía alumbrar? Bueno, muy simple. El dimmer que ya tiene una de la fase, la otra está acá en la carcasa. Por eso yo conecté en la carcasa, conecté el toma, uno en la carcasa. Con ese ya tenía la fase de acá y me estaba faltando el neutro, y el neutro viene de este a través del dimmer y lo tomé de acá. Entonces, por eso, cuando más rápido iba el motor, más generaba, más rápido iba el taladro. Esto es un poquito para que no crean, como les decía, en todo lo que se ve en internet. Sí deben creerme a mí, que a veces los engaño, pero los voy a engañar por un ratito nomás. Y también no se olviden de, si no me odian por esto, no se olviden de seguirme en las redes sociales, que aquí le estoy dejando la red y van a estar también en la descripción del video. Compartan este video, hagan rabiar un poco a sus amigos o algo, compartan este video y bueno, y que lo vean también otras personas, para que no todos sean tan crédulos y crean cosas como la del motorcito esto. Aquí cosas como esa que no tiene sentido, porque aquí lo están viendo y ni siquiera a veces por ahí se dan cuenta. Bueno, el concepto ya lo tienen, ya ven cómo se puede engañar, y espero que no se dejen engañar en serio con alguien que los quiere engañar realmente, ¿no? Aquí en el ángulo superior derecho yo les voy a estar dejando enlaces va a haber unas miniaturas de videos que quiero que sigan viendo. No se olviden de compartir, de darle me gusta y suscribirse al canal si es el primer video que ven. Todas esas cosas ayudan a mantener mejor posicionado en internet al canal. Amigos, será hasta que nos veamos.